Bueno, venimos hoy a presentarnos con el intendente, todo su gabinete, secretario de gobierno, el delegado municipal de Alto Comedero, a presentar los nuevos jefes regionales junto al jefe de policía, secretario de seguridad, secretario de relaciones con la comunidad y los dos jefes de área correspondiente de la regional 1 y 7 que comprenden Capital y Alto Comedero. Vamos a hacer esta misma presentación con los distintos intendentes de la provincia, de cada una de las regionales que comprendan a cada uno de los departamentos y la intención es precisamente esta. Recién le decía yo al intendente que el trabajo mancomunado entre la intendencia y la fuerza de seguridad es permanente. Cotidiano, el primer reclamo del vecino siempre es al intendente, a los concejales, y nosotros esto lo entendemos, lo vemos claramente así. La institución municipal o la institución de las comisiones municipales es fundamental en la relación con los vecinos y la policía también. Entonces, la articulación conjunta del poder constituido municipal, del poder constituido de las delegaciones municipales junto a los ministerios es fundamental, y aquí estamos presentándonos y poniéndonos a disposición de quiénes son las autoridades máximas locales. El ministro Meyer está, y todo su gabinete están inaugurando una forma muy directa y muy ligada a los protocolos que hacen las fuerzas nacionales, por ejemplo la federal, gendarmería, las fuerzas armadas, que cuando incorporan nuevos jefes, como es el caso de lo que ha sido hoy, tienen la gentileza de dar una visita formal, en este caso a la Intendencia de San Salvador de Jujuy. Tengo entendido que el ministro va a recorrer toda la provincia para poner un vínculo casi directo, como hacen estas fuerzas nacionales cada vez que hay un cambio de autoridades. Después se devuelve esa visita y creo que es mucho más directo y ameno en algo que sí nos compromete mucho más a los poderes locales como los municipios, que tenemos que trabajar día a día con nuestra policía, con todos los direcciones y todas el organigrama del Ministerio de Seguridad en los temas vecinales, en los temas que son cotidianos, en los problemas en los barrios, y donde articular políticas públicas significa que podemos ser más efectivos en nuestras tareas.